Morena Herrera, da Agrupação Cidadana e Coletiva Feminista de El Salvador, e a fala dela é sobre a luta pelos direitos reprodutivos, como resistências cruzadas anti-gênero, a perspectiva de El Salvador. Eu, para a Centroamérica, decidi copiar um párrafo de uma publicação que se chama Ecos desde o Abismo uma mirada desde a te tecnotopia centro-americana. porque creo que resume cómo se mira la región un poco. Centroamérica es una región abismo. Durante muchos años ha sido el lugar de la violencia de los muertos asesinados a granel la nación informa con larguísimas caravanas de caminantes que se atreven a soñar otros futuros mientras caminan casi sin miedo por las mismas veredas que utilizan los carteles del crimen organizado. Ahora es, además, la región menos transparente, la de los aprendices de dictador, la de las tentaciones autoritarias, y no solo tentaciones, diría yo, y la de los nuevos exiliados. Bueno, eso es este párrafo que me parece que resume lo que estamos viviendo. Otros nos dicen que somos una región de paso, paso de drogas, de mercancías legales e ilegales, paso de personas, etc. Es una región que tiene buena parte de su riqueza en la posición geográfica que tiene, es un área de conexión, una región periférica, siempre hemos sido periferia y eh, siempre empobrecida donde se sacan recursos y personas eh, para llevar a de cabo proyectos en otras partes, en otros países. Es una región saqueada por políticas globales, pero también por sus propios dirigentes. Es la región de la violencia. Cuando piensa uno en toda América Latina y el Caribe, el enclave más autoritario y más violento está en Centroamérica. Es una región donde la democracia le dice muy poco a su gente porque ya la, la, bueno, nunca llegó la democracia, llegó a penitas, la conocemos. Entonces, eh, no es nuevo que, por ejemplo, la gente, somos sociedades donde la gente no lamenta la pérdida de las pocas conquistas democráticas a, 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 a cambio de un poco de sentido de seguridad. Y lo mismo les puede pasar en México, aunque México tiene otras estructuras entonces, eh, no importa que perdamos las garantías judiciales, las garantías constitucionales, porque ya podemos caminar por las calles, respirar por las calles, porque la gente puede sacar una silla al borde de su casa para sentarse. Es una región donde hay pérdida de paciencia y este ha sido el costo mientras esa pérdida de derechos constitucionales es un costo que se acepta un costo aceptado mientras esa pérdida de garantías no te afecten directamente somos países pequeños que juntos podríamos tener la dimensión de Colombia pero la front, tanta frontera y tanta división hace que eh, pues seamos eh, economías frágiles sistemas políticos e institucionales frágiles Solo desde los liberales del siglo XIX se habló de y hubieron discursos de integración centroamericana. Y ahora, retomando una primera idea de Nayib Bukele, es la, este está retomando algunos elementos del discurso de integración centroamericana, posiblemente con otros fines, el, el fin de promover su liderazgo a nivel de la subregión. Quiero llegar a contarles la las luchas por la despenalización del aborto, pero quería mencionarles algunos antecedentes de por qué estamos, creo yo, donde estamos. Ustedes saben que el Salvador, y me voy a referir al Salvador pero, y en algunos momentos voy a transitar a la región. El Salvador vivió una guerra, vivimos una guerra civil, un conflicto armado. Es una guerra que se hizo muy larga a partir de la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Y hablando de financiamiento, en aquella época dedicaban un millón de dólares diarios, por lo menos, eso era público para sostener la guerra. De acuerdo a nuestras cuentas de los que estábamos en el monte, yo en esa época sube 10 años en la guerrilla rural, calculamos que para 1982 ya habíamos derrotado a la Fuerza Armada que inició la guerra. Es decir, que del 82 al 92, esa guerra siguió durando a partir de Reagan, sus políticas y sus recursos. Eh, pero este no era el único elemento que me quería referir a este periodo porque hubo, más allá del dato militar y financiero, hubo una estrategia contra contrainsurgente muy eficaz, que fue la proliferación de iglesias evangélicas. Las promovían como hongos y surgían como hongos en aquel momento desarticuladas Ahora tienen una un papel diferente. Estas iglesias en este momento representan al 31% de la población religiosa. O sea, para que se, y ahora están agremiadas de otra manera y juegan otro papel con respecto a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Voy a contarles que muy tempranamente, en el, por ejemplo, en el año 1993, El Salvador declaró el 25 de marzo como el Día Nacional del Niño por Nacer. Y en ese contexto, más adelante, en el año 1997, cuando se discutía el código penal nuevo, que era producto de los acuerdos de paz, que debía ser más garantista, que debía ofrecer posibilidades de respeto a los derechos humanos, en ese marco, la jerarquía de la Iglesia Católica moviliza a los colegios católicos, a estudiantes eh, y a maestros y logran... Eh, presionar en la Asamblea Legislativa y el eliminar del proyecto del Código Penal las formas de aborto no punibles que existían. Y en 1997, entonces, eh, eliminan esas formas y establecen el carácter de penalización absoluta del aborto. El aborto siempre era delito, pero habían eximentes y no era perseguido activamente. Desde 1997, también al final, la Asamblea Legislativa toma la primera decisión de reforma constitucional e incluyen en el artículo 1 el reconocimiento a la persona humana desde el instante de la concepción. Las reformas constitucionales en El Salvador requieren dos periodos consecutivos: el primero con mayoría simple, el segundo con mayoría calificada. Y eh, en ese momento, cuatro días después de la penalización absoluta, establece eso que parecía y no. El Salvador reconoce a la persona humana como el fin del Estado y un agregadito. Este reconocimiento es de la persona humana desde el instante de la concepción. Y ese ha sido el candado que han utilizado. Tan pocos días después de aquella plenaria legislativa que. Que incorporó el reconocimiento a la persona humana, reconocemos que las organizaciones feministas hicimos una movilización fuerte, pero hasta llegó. O sea, hicieron otro artículo que se llama Inducción al aborto, que está poco definido y que muchas veces nos han dicho que nos van a aplicar. Y nos acusan de apología del delito o ya, les vamos a aplicar la inducción al aborto. Es el artículo 36 del Código Penal. Al principio hubo autocensura del movimiento, había miedo de que si sí nos lo aplicaran, pero después logramos superar el miedo y ya no nos callaron. Eh, pues logramos, en ocasiones hemos tenido, en algún momento en los primeros años teníamos noticia de que alguna mujer estaba siendo detenida en el hospital. Y hacíamos más bien acciones individuales de meternos al hospital, e irse, irlas a sacar y, y las sacábamos, pues pero eran acciones más individuales. Después nos enteramos de que habían mujeres condenadas a 30 años y al principio por aborto y no entendíamos si el aborto tiene 8 años como pena máxima. Entonces fue a partir de, un, de una revista del New York Times que nos enteramos de un caso y decidimos investigar a fondo. Y ahí nos dimos cuenta que no eran abortos, eran emergencias obstétricas, esa frase que no le algunas compañeras no les gusta porque nos han dicho en el movimiento qué nombre más feo que ustedes han adoptado, pero no encontramos otro. Son partos precipitados extrahospitalarios en etapas avanzadas del embarazo, todas mujeres pobres viviendo en mucha vulnerabilidad, acuden a los hospitales públicos sangrando, la, las ubican como las consideran sospechosas de haberse provocado un aborto, después en el proceso judicial se dan cuenta que no se trataba de un embarazo de 20, 22 semanas, sino más semanas, les cambian el tipo de delito y las acusan entonces de homicidio agravado y las condenan a 30, 35, 40 y hasta 50 años de cárcel. Luchar por la libertad de estas mujeres nos costó comprender qué pasaba, decidimos hacerlo y sabíamos que no era de manera directa la lucha por la despenalización del aborto, pero decíamos tampoco nos podemos quedar tranquilas si estas mujeres están en la cárcel. Hasta ahora hemos sacado a 70. Hay ahorita todavía dos condenadas y, como no estoy segura si son siete o nueve las que estamos defendiendo en proceso de libertad condicional. La lógica y estrategia con la que hemos actuado, eh, le, nosotras le llamamos erosión del delito. Es decir, no lo cambiamos, pero lo vamos erosionando como con las uñas. Eh, como que fuera de arena dura, pero nosotras lo vamos erosionando. Y eh, de, hicimos una investigación que se llama del hospital a la cárcel, donde damos cuenta de este proceso. Así encontramos a Manuela, que es una mujer que ya había muerto cuando la encontramos. Es un caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ganamos en la corte el Estado salvadoreño fue responsabilizado de, fue condenado pues por violar los derechos de Manuela y ha establecido algunas medidas de no repetición. Quisiera decir que no he, hemos logrado que no se condene a más mujeres, pero no hemos logrado parar totalmente las denuncias en los hospitales. En eso estamos. No me quiero tardar más porque... Este es decir, un proceso que del 2009 al 2023, enero de 2023, hemos sacado a 70 mujeres de la cárcel. Nos ha costado que, que el movimiento feminista reconozca y asuma el eje de la, o la lucha por la despenalización del aborto como eje principal. Tuvimos que crear una organización específica que es la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y tenemos tres ejes, la libertad de las mujeres, cambiar el imaginario social de la gente sobre el aborto y luchar por el cambio de ley. Ahora mismo estamos con muchas esperanzas por el caso de Beatriz, una chica que en el 2013, bueno, nos enteramos, tenía un embarazo eh, de alto riesgo porque ella tenía una enfermedad preexistente lupus y eh, un embarazo anencefálico. Le pidió al Estado que le hicieran el aborto, mmm, se lo negaron, la hicieron esperar 81 días, le hicieron un parto adelantado eh, hasta las 26 semanas y eh, ella decidió presentar su caso ante el sistema interamericano. La audiencia fue hace dos semanas y tenemos mucha esperanza de que de las medidas de no repetición que vamos a, a tratar. Entonces, quería hablarles un poquito del gobierno de, de Bukele. Eh, bueno, hemos constatado que los grupos, la primera cosa que hay que decir es que hemos constatado que los grupos antiderechos tienen capacidad de influencia en este gobierno. Es influenciable y le han, han hecho retroceder. En diferentes políticas. Eh, solo quiero terminar diciéndoles: desde este Volviendo a Ecos, desde el Abismo para ver el comportamiento de Bukele, que en los últimos diez años un político se ha destacado por su capacidad de constituirse en un líder comunicacional para instalar una narrativa única desde y para Centroamérica. Bukele. Fue alcalde, desde el 2012 fue alcalde de dos municipios diferentes y ahora es presidente del El Salvador y se proyecta para la reelección, aunque sea ilegal, y ha moldeado la mirada de muchos habitantes de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Su popularidad no está delimitada por las fronteras. Con distintas maniobras políticas ha conseguido mantener un nivel de popularidad cercano al 80% y mantener grandes números de seguidores. Hay un trabajo que se llama Programa de Investigación sobre los procesos de polarización y conflicto en, en América Latina. Voy a resumir. Básicamente, en este trabajo analizan cuáles son los comportamientos de polarización política y social. Y dicen que en El Salvador... La polarización no está entre la izquierda y la derecha o entre políticos progresistas y conservadores como en la mayoría de países centroamericanos. Que este personaje ha logrado instalar otra lógica en la política. Y entonces la polarización está entre lo que representa el pasado y lo que representa el futuro y la esperanza. El pasado es izquierda y derecha. Y él le dice los mismos de siempre que se aprovecharon del, del erario del pueblo. En el futuro está la gente que innova, la gente que crea cosas nuevas, las propuestas esperanzadoras, las propuestas de futuro. Y entonces, eh, de acuerdo a esta narrativa, eh, bueno, ¿dónde está el presidente? Obviamente, en el futuro y eso también, o sea, eso es parte de lo que le ofrece. Y según este promete un futuro tecnológico de con grandes carreteras iluminadas, playas que acogen turistas, un ejército que imparte justicia, ahora dicen que el, los policías son jueces en la calle, una cárcel enorme que habrán visto ustedes que castiga cualquier amenaza y criptomonedas que hacen que todos se enriquezcan. Esta es la tecnoutopía, de acuerdo a este estudio. Tecnoutopía centroamericana donde no solo El Salvador se apunta, sino hasta Costa Rica, que era la Suiza centroamericana. Esta tecnoutopía ha hecho de Bukele uno de los personajes más populares del espectro político centroamericano y ha construido una, una, una mirada particular. Esta profesora que ha hecho este estudio le llama caleidoscopia. Solo dos cosas más. Reconstruir la democracia desde ese escenario. Sabemos que es una lucha a medio plazo, no es de corto plazo, pero que requiere acciones cada día, eh, donde los recursos principales son el humor y la memoria. Que no se nos olvide de dónde venimos tenemos que aprender a celebrar las pequeñas victorias, las pequeñas conquistas. Cada mujer liberada, nosotras hacemos una fiesta. Eh, también pedir y aceptar apoyo, articularnos con otras, con otras, con otras en cada momento, escuchar y aprender de las otras y acuerparnos. Nos estamos preparando para ser sede del quinceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe lo vamos a hacer y creemos que es fundamental que se haga en Centroamérica. Hemos hablado con compañeras feministas de la región y les hemos dicho, miren, el encuentro es de todas, es latinoamericano, nosotras nos hemos hecho cargo de prepararlo, pero ahora, en este tiempo que estamos, porque iba a ser el 2020, pero por la pandemia no pudo ser, ahora, en este tiempo que estamos, estamos más convencidas con el autoritarismo que prevalece en la región que tiene que ser en Centroamérica. Y ahí les esperamos para bailar noviembre. Muchas gracias.